¿Qué tal? Muy buenos días. Qué gusto el poder saludarle iniciando esta mañana de viernes 4 de agosto, uno de los días más esperados de la jornada laboral, porque es momento de informarle en esta hora de información, 9 de la mañana para ser exactos. Así que sea bienvenido y me encuentro en este lado del set para darle lectura a esa información que es posteada constantemente y también a la vez quiero invitarle a que usted nos siga a través de esta plataforma virtual. Nos ubica como @TN23Noticias. ¿Qué le parece si juntos conocemos qué información ha compartido la Policía Nacional Civil a esta mañana? Queremos comentar acerca de este estado de sitio que continúa en San Marcos. La Policía Nacional Civil está realizando en estos momentos una erradicación de amapola en el caserío Pajats de la aldea Buenos Aires, esto en Ichiguán. Hay que mencionar también las fotografías que han compartido con nosotros para que usted vea el trabajo que está realizando la Policía Nacional Civil. Ahí se ve a estos agentes en las plantaciones de amapola. Sabemos que es uno de los negocios más fuertes de Ichiguán y Tajumulco en el departamento de San Marcos y uno de los objetivos precisamente de la policía fue erradicar en su totalidad todas estas plantaciones porque obviamente esto es ilícito. Pero continúa este trabajo incesante de la Policía Nacional Civil y también queremos comentarle que las matas se encuentran en fase de crecimiento y aprovechamiento y estaban escondidas dentro de plantaciones ABA. Ahí están la información y también las fotografías para que sigamos observando qué es lo que está sucediendo en Ichiguán, en el departamento de San Marcos. Más adelante estaremos ampliándole toda la información que pueda surgir en este departamento en donde continúa el estado de sitio. Así que esté pendiente porque estaremos comunicándole más información que usted podrá seguir conociendo esta mañana. Así que acompáñenos. Y hay que mencionar también que es importante que estemos enterados de cómo estarán las condiciones climáticas en este fin de semana que ya está cerca para que usted lo tome en cuenta si piensa viajar, si piensa visitar a familiares o amigos en la provincia, también salga muy bien preparado. Así que nos comunicamos con Beatriz Guillén, quien se ha dirigido a Conred para poder conocer qué información nos puede proporcionar las autoridades de esta entidad, esta coordinadora para las lluvias que se tienen previstas durante este fin de semana, según los monitoreos que ellos han realizado. Así que adelante, Beatriz, buenos días, te escuchamos. Así es, compañeros, buenos días. Se espera que para la segunda temporada de lluvias se registre mayor incremento en estas. Es por ello que Conred mantiene un monitoreo en 14 departamentos, como lo ha indicado en ocasiones anteriores, y nos dará a conocer si se prevé que para este fin de semana alguno de estos puntos vulnerables pueda tener alguna actividad de este tipo. Nos acompaña David de León para darnos más detalles al respecto. David, muy buenos días. Buenos días. Sí, hemos estado siempre en seguimiento y coordinación con las autoridades, tomando en cuenta el escenario para los próximos 3 meses en cuanto al tema de lluvias. Para este fin de semana sí esperamos condiciones de lluvias por el ingreso de una onda del este, que esto va a estar generando por lo menos en sectores de franja transversal, sectores del suroccidente del país, que incluso hemos tenido importantes lluvias en el área de San Marcos, por ejemplo, sectores de Quetzaltenango. En estos lugares son parte del escenario también de lo que se ha verificado para los próximos 3 meses. Se tiene coordinación a nivel nacional, más de 300 centros que podrían habilitarse como albergues si las autoridades así lo consideran y todo un proceso siempre de respuesta ante cualquier situación que se pueda presentar. Y previo a esto es importante también darlo a conocer el trabajo en tema de prevención que se ha realizado con las autoridades. Es importante indicar que se han trabajado en conformar coordinadoras locales, coordinadoras municipales y luego también la otra parte y la otra condición, la actividad ciclónica que sirve también como parte del monitoreo para emitir los avisos pertinentes a las autoridades. Estamos monitoreando siempre condiciones inestables que puedan generar lluvias en el país y también que puedan representar una amenaza directa para nosotros acá en Guatemala. David, sabemos que en el departamento de Chiquimula se registró hace pocos días un incidente. Bueno, sí, tuvimos en el municipio de Ipala, luego de 2 horas de lluvia, 2 horas 30 de lluvia, según lo que nos indicaban las personas en ese lugar, se tuvieron problemas en esos sectores del casco urbano de Ipala, mucha lluvia, mucha saturación de agua en el suelo, tenemos el reporte de al menos 2 viviendas que presentaron daños de moderados a severos, luego también en algunos sectores como en la aldea El Obraje, siempre en Ipala, se tuvo el reporte de inundaciones que se dieron en el patio de 4 viviendas y en calles y avenidas
avenidas, también la condición que se dio, toda el agua arrastró unas motocicletas producto de la fuerza y de la lluvia que se tenía en ese lugar. Entonces hemos tenido lluvias importantes en el área de Chiquimula, sin descartar también todo el área del suroccidente que se mantiene ese monitoreo. Muchísimas gracias, David. Bueno, compañeros, hemos escuchado detalles en relación a lo que podría esperarse para este fin de semana y el monitoreo que se mantiene en 14 departamentos que son los que presentan mayor vulnerabilidad ante la época lluviosa. Con esta información retornamos con ustedes al estudio principal. Gracias, Beatriz, por toda esta información y también a las autoridades de Conred por los detalles que nos han brindado para que nos preparemos este fin de semana, porque sí se esperan algunas lluvias por esta onda del este que ha ingresado a nuestro país, así que a tomarlo muy en cuenta. Antes de salir de casa, pues usted vaya muy bien preparado con su paraguas y también recuerde tener en buen estado las llantas de su vehículo y el limpia parabrisas. Continuamos con más información. ¿Y qué le parece si juntos también conocemos lo que está pasando en nuestro país, las noticias más importantes que hemos recabado para usted? Preste atención porque en recuadro usted ve las imágenes de esa información que vamos a abordar en estos momentos. Primero vamos a hablar de un accidente de tránsito. De nueva cuenta, el escenario ha sido la ruta al Atlántico, pero esto ha sucedido en el kilómetro 41.5 precisamente, pero abordaremos esta información más adelante. También otro choque, pero en la ruta nacional 14, tres personas lamentablemente han perdido la vida en este sector, y hablaremos también de un hundimiento en la colonia El Rodeo en la zona 7, según lo que nos han denunciado los vecinos en este sector. Así que preste atención porque hablaremos de primero, por supuesto, de lo que sucedió en la ruta al Atlántico en el kilómetro 41.5. Preste atención porque ahí está totalmente bloqueado el paso sobre esta carretera al Atlántico en San Antonio La Paz, en El Progreso, a causa de este accidente de tránsito en el que se vieron involucrados un remolcador placas C841BHX y un camión placa C811BJY que viajaban con dirección hacia el norte. Según información de la Policía Nacional Civil, el remolcador presentaba desperfectos mecánicos y retrocedía cuando impactó contra el camión. También se informó que los pilotos resultaron afortunadamente ilesos. Este percance generó gran congestionamiento, por lo que agentes del Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil y Provial habilitaron un carril reversible para agilizar el tránsito, pero bien sabemos que aunque este carril reversible se habilite cuando se registran algún accidente sobre la cinta asfáltica, siempre, obviamente, el tránsito es bastante lento, así que preste atención porque eso es lo que está sucediendo en el kilómetro 41.6. Si usted piensa transitar por este sector, tómelo en cuenta porque ya se registran largas colas de vehículos. Ahí podemos ver cómo está totalmente bloqueado el paso y por ello habilitaron este carril reversible. Ya brigadas de Provial se encuentran regulando la situación para que los guatemaltecos puedan transitar de forma lenta, pero ahí se puede observar cómo está el panorama a esta hora de la mañana. Recuerde que la ruta del Atlántico es una de las rutas más transitadas y también hay que mencionar lo que sucedió ayer con este gran caos que se originó también sobre este sector y hoy de nueva cuenta se ha generado, pero un poco más adentro, adentrándonos a la provincia guatemalteca, en jurisdicción de San Antonio La Paz y Progreso, en este kilómetro 41.6. Afortunadamente, como le indicamos, no hay personas fallecidas, y lo que sí sucedió en otra ruta, y sí, lamentablemente se han reportado tres personas que perdieron la vida, ha sucedido en otra situación, en otro incidente. Dos vehículos chocaron en horas de la madrugada en el kilómetro 82.5 de la ruta que conduce de Escuintla a Zacatepeques, dejando un saldo lamentable. Una mujer y dos hombres que fallecieron a causa de las múltiples heridas por este impacto. Si ustedes ven en las imágenes, los carros quedaron destruidos después de colisionar de frente. Los fallecidos corresponden al nombre de Otto Daniel Canas Hernández, de 25 años, Luis Quino, de 41 años, y Petronila Méndez, de 60 años. Una mortal colisión entre estos dos vehículos en la ruta RN14. Desafortunadamente, esas personas perdieron la vida debido al fuerte impacto que generó este incidente vial sobre la carretera. Cuerpo de bomberos del casco negro atendieron esta emergencia, pero ya nada pudieron hacer. La mujer de 60 años que le comentábamos, Petronila Méndez, la señora Petronila de 60 años, falleció en el lugar.
debido a la gravedad de las heridas, y las otras dos personas, Otto Daniel Canas Hernández de 25 y Luis Quino de 41 años, todavía habían sido trasladados con vida en una ambulancia, pero lamentablemente murieron al momento de ingresar a este centro asistencial, también por politraumatismo debido a este percance. Se especula hasta este momento que por el mal estado de la carretera, ellos perdieron el control, uno de los vehículos perdió el control y chocó de frente. Ha quedado totalmente destruido este vehículo color blanco, como usted puede apreciar, fue el más dañado, un vehículo tipo sedán. Y el otro vehículo de color azul ha quedado también dañado, pero podemos ver que sí fue bastante fuerte. Y lamentablemente, pues tres personas perdieron la vida, dos al ingresar al hospital y una persona que quedó fallecida en este sector. Quedaron a la espera de que lleguen fiscales del Ministerio Público. Recuerde usted que este procedimiento es bastante largo, por lo que también se reportó fuerte congestionamiento vehicular desde horas de la madrugada, porque ahí se puede observar las fotografías que fueron tomadas justamente en el momento que sucedió. Todavía se puede observar que estaba bastante oscuro debido a la hora en la que este percance se suscitó. Así que lamentablemente tres personas perdieron la vida. Una situación bastante triste y lamentable, porque si fue por el estado de la carretera, que es la hipótesis principal, sabemos que no solamente esta ruta representa algunos problemas, sino todas las rutas en nuestro país están totalmente dañadas. Continuamos con otra información. Como le habíamos indicado, se ha registrado un hundimiento en la colonia El Rodeo, en la zona 7 capitalina, en la 39 avenida y décima calle de esta colonia, El Rodeo, en la zona 7. Los vecinos tuvieron la confianza y también llamaron a TN Todo Noticias para poder dar a conocer su descontento, su malestar y su preocupación debido a este hundimiento, porque aquí en TN le hemos estado brindando también de fugas de agua y todos estos problemas que se generan en los diferentes sectores, colonias, barrios, porque los vecinos quieren hacerlo público. Y precisamente ahí han colocado ellos de forma improvisada este rótulo, este aviso, en donde indican que no hay paso por la seguridad de los mismos vecinos por este hundimiento que se ha registrado. Han colocado ahí algunas situaciones como señales para que las personas no pasen por este sector para evitar más inconvenientes, más problemas o algún tipo de incidente. Pero hacen el llamado a las autoridades para que asistan, para que hagan presencia en este sector de forma inmediata, evalúen el terreno. Y también den a conocer más adelante si se puede solucionar rápido o esto ya conlleva diferentes situaciones o algunos días para poder reparar o el problema es más grave. Eso es lo que ellos quieren saber, los vecinos, y por ello pues lo hacen de forma pública. Y aquí en TN le estamos dando a usted la cobertura total, la información, los detalles y las imágenes, y estaremos dándole el seguimiento correspondiente para poder conocer más adelante si se soluciona el problema, que esperamos que así sea. Así que en resumen, esto es lo que le podemos indicar a esta hora de la mañana aquí en TN Todo Noticias de lo más importante de esta jornada. Usted se dio cuenta que fueron dos accidentes viales de los que podemos mencionar para este día viernes. Lamentablemente, durante los viernes, los sábados, el fin de semana se registran más accidentes en nuestro país debido a que las personas pues exceden los límites de velocidad, también cometen el error de mezclar bebidas embriagantes al momento de conducir. Y hay otros factores como el mal estado de las carreteras, que fue lo que sucedió en la ruta nacional 14, donde tres personas fallecieron. Y le comentábamos también del accidente en la ruta y un camión. Ahí no hay personas fallecidas ni personas ilesas, solo gran congestionamiento vehicular. Se ha habilitado un carril reversible, pero el tránsito está lento. Y le comentábamos por último de este hundimiento en la colonia El Rodeo, zona 7, por lo que los vecinos hacen la denuncia a las autoridades correspondientes para que lleguen a evaluar el área y también tomen las recomendaciones y consejos que las autoridades tienen siempre que darles a los vecinos de no acercarse a esta área porque está sumamente peligrosa. Continuamos. Y como le indicábamos, lamentablemente siguen los accidentes viales. Le queremos comentar de uno que se ha registrado hace unos momentos en el kilómetro 210. Y para poder conocer la información y los detalles, esto ha sucedido en el kilómetro 210 de la ruta al Atlántico. De nueva cuenta, la ruta al Atlántico es el escenario.
Le queremos comentar que Provial se encuentra regulando el tránsito por este accidente en la ruta al Atlántico en el kilómetro 210, con saldo de 2 personas fallecidas y 3 personas heridas. Provial nos informa de esta situación en la plataforma virtual de Twitter, pero queremos conocer más detalles y para ello nos comunicamos en estos momentos con el portavoz de Provial, el Brigada Juan Carlos Aquino, quien nos acompaña esta mañana. Muy buenos días, Juan Carlos. ¿Qué información nos puede ampliar acerca de este incidente? El segundo que hemos podido conocer sobre la ruta al Atlántico de esta mañana viernes. Le escuchamos. Claudia, buenos días y buenos días a los televidentes de TN23. Nuevamente informamos de otro percance vial que está afectando lo que es la ruta al Atlántico. A la altura del kilómetro 210.5 se dio un percance vial donde se vio involucrado un tráiler y un pick-up que colisionaron en este sector. De este percance vial se quedó limitada la circulación en ambos sentidos y dejó como saldo 2 personas fallecidas que aún se está a espera del Ministerio Público en el sector y 3 personas que fueron trasladadas heridas al hospital más cercano. A esta hora ya se ha logrado habilitar la circulación, pero se genera tránsito lento en el sector, más por las personas que pasan observando el percance vial que afecta en el kilómetro 210.5 de la ruta al Atlántico. Juan Carlos Aquino, sabemos que esta situación se acaba de registrar, según lo que usted nos comenta, un tráiler, un pick-up, 2 personas lamentablemente fallecidas. Allí hay que mencionar que, ¿qué factor se tiene conocimiento que ha sido el causante de este incidente? ¿El mal estado de la carretera o el exceso de velocidad? ¿Qué hipótesis se maneja hasta el momento? Hay 2 hipótesis, una el exceso de velocidad y otra que uno de los vehículos invadió el carril contrario. Por eso es que hacemos hincapié en la observación que se hace siempre a las personas: si usted ve que hay congestionamiento, mantenga su carril, no trate de rebasar donde hay línea continua, porque de esa cuenta es que se dan este tipo de percances. Alguno de los vehículos intentó rebasar a exceso de velocidad, no tuvo el otro vehículo reacción o poder controlar el vehículo, por lo tanto impactaron, dejando este saldo trágico en este sector. Claro, Juan Carlos, este es un problema bastante común en las diferentes rutas, el querer rebasar, y hay quienes lo hacen en curvas bastante peligrosas, Juan Carlos. De hecho, recordemos que acá en la ruta del Atlántico es bastante el transporte pesado, eso está muy próximo a Izabal. De esa cuenta, un vehículo de transporte pesado es bastante difícil que pueda controlar, máxime si este vehículo va cargado. Si es imposible para un vehículo liviano, es mucho más para un vehículo pesado. Entonces, el llamado a la reflexión a toda persona que transita en las diferentes rutas es que maneje con extrema precaución y que siempre lo haga a la defensiva, respetando los límites de velocidad, que en Guatemala no sobrepasan los 80 kilómetros por hora. Claro, Juan Carlos, gracias por estas recomendaciones y por esta información que usted nos ha podido compartir aquí en TN Todo Noticias para que tengamos conocimiento de qué fue lo que pasó en el kilómetro 210.5 ruta al Atlántico. Un pick-up pues se ha visto involucrado en este percance, también un tráiler, esto por el motivo de querer rebasar. Desafortunadamente se perdieron 2 vidas humanas, ya se encuentra el área acordonada según lo que usted puede observar en las fotografías y el tránsito está totalmente bloqueado para ambos sentidos, así que preste atención porque es el segundo accidente vial en la ruta al Atlántico registrado esta mañana de viernes. Y continuamos con otra información también importante que darle a conocer, por supuesto, acerca de la economía de los guatemaltecos, porque los productos de la canasta básica siguen incrementándose, tanto así que los huevos que se consumen diariamente, su precio va subiendo poco a poco. Algunos vendedores dicen que las cajas ahora subieron 20 quetzales más. En el mercado de la Roosevelt nos acercamos a un comedor donde se acostumbra a dar diferente tipo de comida y entre ellos donde va una de las recetas que utilizan mucho las amas de casa, que es el huevo. Este es uno de los huevos que han comprado las que venden acá y cuesta 30 quetzales el cartón. A 30 quetzales lo compró usted, ¿verdad? Sí, a 27. ¿27? ¿Hace cuánto? Hace como 2 meses atrás. Hoy está a 30. Y a 32. ¿Y el más pequeño? ¿Usted cómo lo ha visto? Como a 28. En ese caso, usted que tiene su comedor y que tiene que vender constantemente, ¿le sube el precio a las comidas, o pero pierde prácticamente? Sí, sí. No, así normalmente vendemos. Caballero, ¿ha visto un incremento en los huevos?
Pues por el momento está al mismo precio. A 27 está la caja, depende del tamaño también. Todo el tamaño que está a los precios. ¿Pues qué tamaño compra usted? Pues mediano. Mediano. ¿Y a cómo lo compra? A 27 la caja. Sí, ha habido un incremento en los huevos, pero pues hay que tratar de economizar, ¿verdad? Pero sí. ¿Qué hace usted para economizar en este caso? Bueno, comprar por mayor, ¿verdad? Precio de que compramos nosotros. Ahí compramos a 300, a 330, 350, por ahí va. Ahí depende del tamaño. ¿Y hubo un incremento en los huevos? Bien, como unos 20 quetzales por caja. Ajá, 20 a 30 quetzales por caja. Señora, ¿ha comprado huevos últimamente? Sí. ¿Y el precio lo ha visto igual o incrementado? Igual. ¿Igual, sí? ¿Cómo lo compra usted? A 30 quetzales el cartón. ¿Del grande? Del mediano. Mire, es que así como ese que está ahí, 32 nos están diciendo ahorita el precio del cartón. Ah, entonces ya subió. Sí, pues yo a 30 lo he comprado. Ya estamos de regreso con más información. La violencia continúa, los ataques en contra del servicio de transporte público continúan también, lamentablemente, en nuestro país. Vea usted lo que Estéreo 100 Noticias nos informa esta mañana. Bomberos voluntarios atendieron esta emergencia, un ataque armado a un bus que cubre la ruta de los municipios de Colomba, Costa Cuca, Ashela, en jurisdicción del municipio de La Esperanza. El ataque ocurrió en el kilómetro 207.5 de la ruta que conecta San Marcos con Quetzaltenango y no dejó a personas heridas, según lo que dieron a conocer elementos de la Policía Nacional Civil. El autobús atacado a balazos pertenece a una empresa de Colomba, Costa Cuca, con placas 868BLN. El ataque fue perpetrado por sujetos desconocidos que se conducían a bordo de una motocicleta. Testigos relataron a la policía que los desconocidos, tras disparar varias veces contra esta unidad de transporte, huyeron con rumbo a Shela. El vehículo, como usted podía observar, presenta al menos 5 impactos de proyectil de arma de fuego. La persona que iba manejando este bus se ahorilló en esta carretera para repeler el ataque, para poder salvaguardar su vida y las personas que le acompañaban también. Afortunadamente no hay personas fallecidas ni personas heridas. Las personas que atacaron iban a bordo de una motocicleta y se dirigieron hacia Shela. Así que es un ataque armado en contra de este bus, de estas rutas cortas que comunica a estos departamentos, como le hemos indicado, San Marcos y Shela, en Colomba, Costa Cuca, para ser más precisos. Continuamos. Y continuamos con más información acerca también de lo que está sucediendo en las diferentes carreteras, calles, avenidas en nuestra ciudad capital. Y qué mejor que escucharlo de la voz de los expertos. Jennifer Godoy de la PMT nos acompaña esta mañana en el set. Muy buenos días, Jennifer. Feliz viernes para ti. ¿Qué novedades hay? Cuéntanos. Gracias, Claudia. Qué gusto poder estar contigo, por supuesto, en este viernes informándole a la población con diversas situaciones que se han dado ya en el transcurso de esta mañana. Y es que es de mencionar justamente en estos momentos, a la altura de la séptima avenida entre tercera y cuarta calle de la zona 9, justamente donde se encuentra el Ministerio de Trabajo, aproximadamente un grupo de 60 personas se encuentran manifestando en ese lugar. Hasta el momento no tienen bloqueado el sector, únicamente se encuentran sobre banqueta, pero si va a transcurrir por ese lugar de la zona 9, pues tome en cuenta cómo está la situación, porque se prevé pues también que cuando sean situaciones como estas en cuanto a manifestaciones por diversas demandas que ellos puedan establecer, pues tienden a bloquear siempre un carril, o en este caso sería toda la séptima avenida. En este caso justamente visualizamos directamente a la altura de la avenida Reforma Mariscal. Aquí al fondo podemos visualizar la incorporación de la zona 9, que hasta el momento pues no nos muestra mayores complicaciones, pero sí la acumulación prevalece para las personas que hacen su ingreso al sector directamente de la zona 5. Ya a esta hora el transporte pesado pues empieza a transcurrir en las distintas calles y avenidas de la ciudad capital, siempre teniendo como sectores restringidos tanto el área de la zona 1, zona 4 y zona 9 y el sector de la zona 10. Pueden ingresar al sector de la terminal, pero por el área de la calzada Atanasio. Nos ubicamos esta vez al columpio de Vista Hermosa,
acá totalmente diferente a la cámara que visualizábamos anteriormente, sí nos muestra bastantes complicaciones, mucha lentitud por ese lugar. Aquí hacemos referencia que en el domo polideportivo de hay una actividad de un proyecto que se llama Voz por Ti, es impulsada por el Ministerio Público y el Ministerio de Educación, más de 4.000 estudiantes se encuentran en esta actividad, por lo cual si usted va a transcurrir en los próximos minutos, pues si ve esta acumulación de personas en ese lugar, pues que siempre sea muy respetuoso, cediéndoles el paso el momento en el que ellos puedan atravesarse, en este caso el área de ahí del domo. Acá pues podemos observar la acumulación para las personas que buscan el sector de la zona 5 y zona 10. Hasta el momento no tenemos reporte de mayor situación, únicamente acumulación vehicular de este horario matutino. Por el contrario, si se desplaza al sector de carretera El Salvador, totalmente despejado, por lo que también sería como rutas alternas incorporarse sea bien al sector del Boulevard Los Próceres o por el área de la 20 calle, que son las rutas alternas que están para este sector buscando el área de la zona 15. Nos ubicamos esta vez a la altura del Boulevard Los Próceres sobre la 18 avenida de la zona 10. Aquí visualizamos pues de que al contrario de la cámara anterior, que la acumulación era buscando el área de la zona 10, acá si se desplaza al sector de la zona 15, totalmente despejado, la acumulación aún prevalece, ya que acá, pues como les indicaba, el transporte pesado lo utilizan para poderse desplazar directamente para poderse, en este caso, pues incorporar al sector del Boulevard Liberación o bien el área de la zona 12. Anteriormente, pues les informamos en días anteriores con respecto a la situación bastante complicada que estuvo teniendo la ruta al Atlántico durante esos dos días directamente que se estuvo trabajando y parte del tercero que sería ayer jueves, pero también otras situaciones se han dado que vienen a generar lentitud. Y es que a la altura del kilómetro 8 de esta ruta, una persona de sexo masculino fue atropellada por un vehículo que permaneció en el lugar. Esta persona fue atendida por una unidad de bomberos voluntarios y trasladada de inmediato al IX de la zona 6. Cuando se dan situaciones como estas, inmediatamente el procedimiento es trasladado a la Policía Nacional Civil, ya que en este caso pues el hecho recae sobre personas y no directamente sobre los vehículos al momento de haber daños materiales. También en otra arteria, pues como es el sector de la calzada Roosevelt, a la altura de la 32 avenida de la zona 11 se dio una situación de una colisión entre dos vehículos livianos, pero únicamente en ese caso pues se dieron resultados en cuestiones materiales, por lo cual fueron apoyados por un agente de tránsito y ya ubicados a un lugar donde no genere complicaciones para las personas que se desplazan por todo ese lugar. Estas son las situaciones que se han dado ya en el transcurso de esta mañana de viernes. Por supuesto, les hacemos la cordial invitación a las actividades de pasos y pedales a partir de las 10 de la mañana el día domingo. Y por supuesto, si va a ingerir bebidas alcohólicas, que se abstenga de conducir siempre cuidando su vida y cuidando la vida de los demás. Agradecemos a Jennifer Godoy por toda esta información tan importante que nos da a conocer las novedades del tránsito. Siempre usted las conoce, recuerde aquí con nosotros. Seguimos con más noticias. Cambiamos de tema para informarle lo que la Policía Nacional Civil da a conocer en la plataforma virtual de Twitter. La PNC realiza allanamiento en Boca del Monte. Se localizan celulares, una escopeta, un revólver, gorros, pasamontañas y también algunas municiones, según lo que también detallan en esta fotografía. Son allanamientos que se encuentran en desarrollo de lo que han podido localizar hasta este momento. Serán remitidos tres menores de 16 años, más conocido como el enano, mojarra, loco o loquillo, integrantes de distintas clicas de la Mara 18. Ahí hay más fotografías de los celulares que se les han podido incautar. Esto formará parte de las evidencias del Ministerio Público para que ellos puedan constatar más adelante algunos números telefónicos que ellos pudieran tener en estos celulares, si los utilizaban para las amenazas, para las extorsiones. En fin, serán analizadas todas estas evidencias para que estas menores remitidos o estas personas que también podrán ser capturadas más adelante sean juzgadas por las autoridades. Ahí están las fotografías de lo que han podido incautar. Recuerde que todo puede cambiar en el transcurso de esta mañana porque los operativos continúan en desarrollo. Ahí están las fotografías de diferentes celulares, diferentes marcas, municiones, estos gorros pasamontañas que sin duda alguna eran utilizados por estas personas. En esta ocasión, un menor de 16 años, más conocido como el enano, fue ya remitido a un juzgado correspondiente para que ellos puedan solventar su situación.
que podrá ser dada a conocer más adelante. Recuerde que es un menor de edad, por lo que ha sido remitido al lugar correspondiente. Tres menores acusados de ser pandilleros de esta clica del barrio 18. Los nombres, los sobrenombres que se le han conocido a estas personas: Enano, Mojarra, Loco o Loquillo, todos ellos integrantes de distintas clicas del barrio 18. Así que lo que le podemos mencionar, información en desarrollo, continúe en sintonía de TN Todo Noticias, porque esta y otras noticias las podremos ampliar en el transcurso de esta mañana de viernes. Continuamos con más información. Preste atención porque tras las declaraciones del presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la cual señaló que la prisión preventiva no debe ser una medida de uso frecuente y que solo debe ser para los condenados en juicio y para los procesados en casos de alta peligrosidad, las reacciones de los profesionales en los derechos surgieron de forma inmediata. Abogados penalistas coinciden en que la prisión preventiva debe aplicarse a casos de alto impacto y no a ilícitos menores, porque al final se cumple con una pena sin una condena, existiendo la violación del derecho de presunción de inocencia. El artículo 264 claramente establece cuáles son los tipos penales que no tienen medida sustitutiva. Por ejemplo, un asesinato, un robo agravado, ¿sí? Esos tipos penales ya el legislador estableció que no van a tener medida sustitutiva, lo cual también choca con la independencia judicial, porque si analizamos que no van a tener relación con la gravedad del delito, podríamos analizar que todos los delitos tienen medida sustitutiva, tomando en consideración que la persona, cuando es ligada a proceso, goza de garantías, como es la presunción de inocencia. Si se considera que la persona es inocente, se le debe dar un trato como inocente. También es importante que a la persona no se le trate como condenada y que no sufra los defectos de una persona que ya está condenada. Y si analizamos la persona que está en privación de libertad, en situación preventiva, está padeciendo los mismos efectos de una persona que ha sido condenada en un proceso penal. La prisión preventiva casi no resuelve nada. Mire, la prisión preventiva sirve para aquellos casos de grave impacto social. Si usted tiene un par de sicarios ahí que andan en moto matando a la gente, no los puede dejar libre, porque entonces el otro día, la otra semana, el otro mes van a volver a matar, porque ese es su modus operandi. Pero hay una cantidad de delitos que no son de peligro social, y lo que se evita es el peligro para la comunidad, el peligro para la sociedad. Pero si no hay peligro, la persona no tiene por qué estar en la cárcel. Fíjese que el derecho que únicamente debería de violentarse de parte del Estado es la libre locomoción, porque la cárcel eso es lo que tiene, la libre locomoción es el único derecho que se restringe. Ese está exagerado porque todos van a la cárcel, pero no se dan cuenta que juntamente con la violación a la libre locomoción se violan otro montón de derechos. Por ejemplo, si la persona estando en cárcel le da un cáncer de colon, le da un dolor de muela y necesita un dentista, tiene que sacarse de una radiografía. Usted no sabe el calvario de las personas para ir a un centro asistencial. ¿Cuántas peticiones hay que hacer? Una persona puede ir ahí porque atropelló a una persona y esa noche hubo una balacera en el centro preventivo y una bala perdida le va a pegar, perdió la vida. Un derecho fundamental ante un delito que a lo mejor no se sabe ni siquiera si lo cometió, y era tan ínfimo que no debió haber ido a la cárcel, sino que debió haber quedado en su casa, en el municipio, en el departamento y resolver su situación jurídica. Y quienes también emitieron su opinión fueron integrantes de diversas organizaciones de derechos humanos y también especialistas en las ciencias penales. La prisión preventiva se va convirtiendo, por decisión a veces de fiscales o de jueces, en la regla. La cárcel debe estar restringida o para los condenados luego de un proceso judicial o para personas peligrosas socialmente. Derivado de esta observación, analistas consideran la importancia de retomar el tema sobre el abuso de la prisión preventiva, pues más del 50% de reos está por delitos menores, como lo es un accidente de tránsito o un incumplimiento familiar. Actualmente hay
22.613 personas en los centros de privación de libertad, de las cuales 11.400 están en prisión preventiva, es decir, que tenemos más, ya superamos el 50%. Cuando vemos los datos, digamos que hay un abuso del uso de la prisión preventiva. Creo que también eso nos invita a revisar la normativa relacionada a esto, es decir, el Código Procesal Penal, algunos artículos específicos, y ver que, y también otro de los temas es impulsar un modelo distinto, ¿verdad?, que permita garantizar los resultados del proceso sin que la persona necesariamente esté en prisión preventiva. Yo creo que ese es un problema que atenta evidentemente contra los derechos humanos de las personas que van a ser privadas de libertad o que sufren esta detención, porque inclusive en este momento hay una presunción, ¿verdad? No se les ha probado, digamos, ningún proceso. Sí, yo creería que definitivamente hay un abuso, no solo en la prisión, sino que precisamente esos procedimientos que enmarca en el Código Procesal Penal, y no digamos del mismo Código Penal, que en un momento determinado se termina abusando de ellos, y cualquier persona que se considere que hay peligro de fuga lo envían a prisión. Si la ley permite que para determinados delitos sí se les permite el otorgamiento de medidas sustitutivas, ¿por qué razón no le otorgan las medidas? Solamente que superen los obstáculos procesales contenidos en el artículo 262 y 263 y otorguen la medida. Si no cumplen con esos obstáculos procesales de superarlos, obviamente no pudieran otorgar, pero no abusen de la prisión preventiva. Es inaudito pensar que en un proceso que está diseñado para que se cumpla en un plazo no máximo de 4 meses, la etapa intermedia, llevemos 2 años, 4 meses, llevemos una mora judicial de 2 años sin que se lleve a cabo la etapa intermedia, y con personas que podrían gozar de medidas sustitutivas sufriendo una prisión preventiva injusta, ingrata e inmoral e ilegal. Y en otro tema, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral rechazan cualquier intención que busque limitar o romper la independencia del alto organismo en materia electoral. Esta semana quedó al descubierto por medio del diario digital Nómada las intenciones del diputado Mario Taracena, miembro de la Comisión de Asuntos Electorales, de vulnerar la independencia del Tribunal Supremo Electoral. El Pleno de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral mostró su preocupación porque en términos generales se quiera supeditar el TSE ante el Legislativo. La propuesta dice que el Tribunal Supremo Electoral, no importa qué magistrados estén al frente, hayan tomado posesión, debe someterse a los procesos de control y obligación de informar. Eso es peligroso porque, por un lado, tratan de quitarle esa independencia y esa voluntad de tratar de desarrollar nuestra precaria democracia, sino que en un momento dado hasta se está planeando tener facultades el órgano legislativo para deponer a los magistrados con 80 votos sin necesidad de que haya una votación calificada. Eso es peligroso, a lo cual nos oponemos rotundamente los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Si logramos que un ente ajeno a nosotros mismos tenga alguna injerencia, alguna forma de presión hacia el tribunal, vamos a terminar nosotros pues siendo vasallos del órgano legislativo. Pretenden pues modificar la comisión específica de postulación de candidatos a magistrados. La idea es dejarlos en manos del Congreso. Entonces, ¿qué independencia puede ser que a quienes fiscalizamos nosotros pues sean quienes nos fiscalicen? Seguir conociendo más información de carácter nacional e internacional. Ya regresamos.